¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. Vamos a esperar un par de minutitos, ya saben. Esperamos un rato a que se conecten todos. Buen día, Buenos buen días, día. profesor. Buen día. El día de hoy vamos a ver un tema bastante simpático. El tema es el tema de probabilidades. Buenas tardes, profesor. Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Un segundito, estoy terminando de subir los videos. Mientras esperamos que se terminen de conectar todos. Ya estamos más de la mitad, creo. Bien, a ver, nos ubicamos en nuestro librito. En el tema número Buenos 7. días, profesor. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Ah, miren, vamos a ver 2 semanas de probabilidades. Qué bueno, ¿eh? Me encanta eso. Sí, el tema de probabilidades es bastante extenso y son muchas las posibilidades que tenemos con este tema. Profesor, mañana no tenemos clases. Claro, mañana no creo que haya clase, ¿no? Sí, seguramente más tarde van a enviar un comunicado. Porque mañana es 8 de diciembre. Así Profesor, es. una ¿Día de qué pregunta. ¿Qué es? hacer en la precelebral? ¿Día de qué es? Profesor, ¿qué le recomienda a mi prima que está dando que porque va a dar un examen para la uni, profesor? ¿Qué le recomienda, profesor? ¿Cuándo va a dar el examen? Ya lo dio, profesor, pero si ya no pasa, se va a preparar, profesor. ¿Pero Ah, qué le ya, está recomienda? dando el concurso nacional escolar. Está dando entonces. Así es, profesor, ya la ha dado, ya. Hoy día. Ah, ya. ¿Qué le recomiendo? Pues que se prepare, ¿no? Que se prepare para el siguiente, si es que no ingresa. Que se inscriba en alguna academia que haga repaso y que allí haga su repaso, ¿no? Y pues, ¿cuánto? Ah, ya. Recién es de quinto y secundaria, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya. Sí, lo más probable es que no creo que ingrese. Ya, siendo sinceros. A menos que sea muy buena, ¿no? Porque creo que son muy pocas vacantes en ese concurso. Ya. No sé de qué colegio saldrá. Tiene que tener 600 puntos, profesor. Sí, no sé de qué colegio saldrá, como te digo, pero es bastante complejo, ¿verdad? Aunque no, ¿ah? ¿Eh? Ahora que recuerdo. Y ahora que recuerdo, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, ya. Recuerdo que varios de mis compañeros he visto que han ingresado por ese medio, ¿no? Y ha sido más sencillo, así que puede que ingrese. Sí, puede que no. Pero si no, que se preparen, ¿no? En una academia, un repaso. Bien, chicos, cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas todos. Cámaras, cámaras. Un ratito ya, chicos, tengo que corregir. Ministra de Asistencia. Ahorita vamos a tomar la foto, por favor, chicos, todos con sus cámaras encendidas. Encendiendo sus cámaras. Y si no corrijo este error ahora, ya no se corrige después.
Profesor, Sí. disculpe, pero mi mamá acaba de enviarle un audio a mi hermano y mi mamá me está diciendo para ponerme una vacuna, pero es del COVID, es otra vacuna. Ya, entonces tienes Pero que es una retirarte. vacuna urgente. Ah, ya, dale, dale. Entonces, retira. Igual, chequeas los videos, ¿no? Nada más te recomendaría. Y que informes al tutor para que lo tengamos presente los profesores. No, yo te pongo un justificado. Ya. No te Ok, profesor, preocupes. gracias. Dale, dale. Bien, entonces el tema es de probabilidades. Entonces, por favor, cámaras encendidas. Voy a tomar la foto. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ya tomé la foto. Bien, voy a compartirla. M. Entonces, ahí está. Perfecto. Listo, empezamos entonces con el tema de probabilidades. Bien, vamos entonces leyendo qué significa cada una de estas partes. A ver, lo primero que tenemos acá es experimento determinístico, ¿ya? ¿Qué cosa es esto? Bueno, esto es, el resultado puede predecirse con anticipación, sin siquiera realizar la prueba, ya que esta consta de un único resultado posible. Bien, nos dice, imaginemos la siguiente situación. Lanzamos una moneda sobre la mesa, bueno, lanzamos, dice, sobre una mesa dos monedas e intentamos contestar las siguientes preguntas. ¿Se tendrá al menos cara? ¿Es muy posible que se obtenga dos sellos? Entonces, veamos qué nos dice por acá. Dice, el lanzamiento de las dos monedas es un experimento aleatorio. ¿Ya? Es aleatorio porque nosotros no podemos predecir qué es cuál es el resultado. ¿Ya? Dice, al responder las preguntas 1 y 2, damos lugar a sucesos, los cuales pueden tener uno o varios resultados, ¿no? Claro, lanzamos dos monedas al mismo tiempo, entonces puede que en una salga cara, en otra salga sello, puede que en las dos salgan cara, puede que en las dos salgan sello, o en una salga sello y en otra cara, ¿no? Bien, siguiente dice, si un suceso tiene un solo resultado se le llama suceso elemental. ¿Ya? Listo. Muy bien. Seguimos. Entonces nos dice, ¿qué son los experimentos determinísticos? Supongamos que tenemos un dado con sus seis caras, marcadas por el mismo puntaje, ¿no? O sea, en cada cara del dado va a estar 1, 2, 3, 4 y hasta el número 6, ¿sí? Dado que en el dado tenemos seis caras, ¿no? Estamos hablando de un cubo. Bien. Dice, al lanzar este dado podemos esperar un puntaje diferente a 1. Pues no. Dice, obtendremos siempre como resultado el posible punto 1. Ah, ya. En este dado estamos teniendo solamente un punto, ¿no? Por cada cara. Entonces, en este caso, sí sería un experimento. ¿Cómo le llamamos? Hace un ratito lo dije. Uy, se perdieron. Acá dije. Determinístico. No. Elemental. Elemental. Dice, si un suceso tiene un solo resultado, se le llama suceso elemental. El único resultado que tenemos al lanzar un dado que tiene un puntito en cada una de sus caras, entonces es 1, ¿no? Entonces, como siempre obtenemos el mismo resultado, le llamamos suceso elemental, ¿ya? Bien, seguimos entonces. Experimento aleatorio, dice. Son los experimentos en los que no se puede predecir el resultado, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de llegadas de personas a un banco, ¿no? Nosotros no podemos predecir ello. Claro que podemos decir de repente a ciertas horas va a haber mayor cantidad de personas y demás, ¿no? Pero no podemos decir van a haber tantas personas, ¿no? Es difícil, es imposible, prácticamente imposible, ¿no? Se hacen algunos experimentos con estadística y se analizan estas cosas, ¿ya? Bien, dice, consideremos ahora una moneda de dos caras de lados iguales. Dice, al lanzar esta siempre se tendrá la certeza de obtener cara, ya que no existe la posibilidad de que salga sello. Ah, claro, ¿no? Nos dicen, la moneda tiene dos lados iguales, ¿no? Una moneda trucada, por así decirlo, ¿no? Entonces, dice, pues esta moneda no tiene sello, ¿no? Entonces tendríamos otro suceso elemental, ¿ya? Dice, y si consideramos una urna que contiene cinco bolillas rojas, si extraemos una de ellas al azar, se tiene la certeza de que será roja, pues no existe otra posibilidad, ¿no? Entonces también otro suceso que va a ser elemental, ¿no?
Bien. Entonces continuamos. Nos dicen, ¿qué es un experimento aleatorio? ¿Qué son los experimentos aleatorios? Bueno, son experimentos aleatorios en los que no se puede producir o no se puede saber el resultado, ¿no? Podemos entonces, decimos que el experimento está sujeto al azar, ¿ya? Por ejemplo, arrojar un dado, pero ya era un dado que tenía un puntito en cada una de sus caras, sino un dado que vendría a ser un dado normal con los que se juega de repente, ¿no? Que tiene un 1, 2 y hasta el 6, ¿no? Lanzar una moneda al aire, ya no hablamos de monedas trucadas, sino hablamos de una moneda común y corriente, ¿no? Tiene cara y tiene sello. Entonces también otro experimento aleatorio. Otro más y bastante común que se va a utilizar en los ejercicios es extraer al azar una bola de una urna donde hay bolas de igual tamaño, pero de distintos colores, ¿ya? Entonces, ese también podría ser un experimento aleatorio, dado que nosotros no sabemos qué bola estaríamos sacando, o sea, de qué color, ¿no? Digamos que tenemos azules, rojas y verdes. Entonces, si metemos la mano en la urna, entonces no vamos a saber cuál va a salir hasta verla, ¿no? Seguimos, definimos el espacio muestral. ¿Qué cosa es el espacio muestral? Pues nos dice que es el conjunto de los posibles resultados que se presentan en un experimento aleatorio determinado. Y acá sí, por favor, abran su libro y coloquen, aparte de esta E, que estamos simbolizando como espacio muestral, coloquen esta letra. ¿Cómo se llama esta letra? Es una letra griega, ¿ya? Esta letra griega se le llama omega, ¿ya? En algunos textos bastante serios simbolizan al espacio muestral como esta letra, ¿ya? Nosotros de manera práctica le vamos a llamar E, ¿ya? Entonces, pero si en algún momento ven esta letra omega, se refiere al espacio muestral, ¿ya? Me estoy proyectando ya para cuando ustedes salgan del colegio y vean este tipo de temas nuevamente, ¿ya? Porque se vuelven a tocar. Bien, seguimos entonces. ¿Omega o omega? Creo que es omega nada más. Si no, sin tilde. Ya. Bien, seguimos. Entonces dice, ejemplo, dice, lanzamos una moneda al suelo, por ejemplo, entonces tenemos el espacio muestral determinado por la letra E, ¿no? ¿Qué vendría a ser cara y sello? Entonces, decimos, el cardinal de E, o sea, el número de elementos que tenemos en este grupo E, vendría a ser dos elementos, ¿sí? Donde se tiene NE vendría a ser el número de elementos del espacio muestral. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, solamente hay cara y sello, ¿no? Entonces no hay más posibilidades. Entonces decimos número de elementos del espacio muestral, 6, perdón, 2. Luego dice, lanzamos un dado sobre una mesa. Entonces nuestro espacio muestral serían todos los posibles resultados que nos arroje el dado, ¿no? Como estamos hablando solo de un dado común y corriente, en este caso, tenemos los resultados del 1 al 6, ¿no? Entonces ahí está, del 1 al 6. Y decimos, el número de elementos de nuestro espacio muestral será 6. Siguiente sería, al extraer una carta de una baraja. Bueno, la baraja, recuerden que tiene cuatro palos, ¿no? Me refiero a las cartas de espadas, que se encuentran por acá, corazones, tréboles y diamantes. ¿Ya? Listo. Entonces, nuestro espacio muestral vendría a estar determinado por la suma de todos estos elementos del espacio muestral, ¿no? En este caso, 13 de espadas, 13 de corazones y cada uno de los palos, 13 cartas, ¿no? 13 por 4, entonces, número de elementos del espacio muestral, 52, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a definir lo más importante y lo que nos va a hacer jugar toda la clase prácticamente, ¿ya? Distintos sucesos o eventos, que lo vamos a llamar o representar con la letra S, ¿ya? Dice, dado un experimento aleatorio cuyo espacio muestral es E, dice, cualquier subconjunto de E se denomina suceso o evento. Ah, o sea, si nosotros graficásemos, entonces tendríamos acá todos los elementos de E, ¿no? Todo lo que está dentro de este cuadrado azul vendría a ser el espacio muestral, ¿ya? Y si quisiéramos hablar del suceso nada más, de un suceso, entonces podría ser un conjunto acá y que le llamamos S, ¿no? Notamos que esto es una parte del todo el cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, a eso se refiere con suceso, ¿ya? Listo. A eso se refiere, perdón, con, claro, con suceso y
Cuando dice subconjunto, se trata de esto, ¿no? Que es una parte del conjunto que es más grande, ¿sí? Ok, continuamos entonces, dice, por ejemplo, dice, si lanzamos al suelo un dado, dice que se obtiene, podemos obtener un punto. Entonces dice 2, ¿no? Bueno, por ejemplo, el suceso dice que es, se obtiene el punto 2, ¿no? Dice, entonces el evento, nuestro, perdón, nuestro espacio muestral serían todas las posibilidades, ¿sí? 6. Entonces, el suceso le vamos a llamar S sub 1 y esto vendría a ser 2, ¿no? El resultado obtenido al lanzar el dado. Entonces decimos, número de elementos de este espacio, de este suceso, bueno, número de elementos es 1. Listo. Luego decimos, si lanzamos una moneda sobre un tablero, entonces se puede obtener cara. Nuestro número de elementos del espacio muestral va a ser o sale cara o sale sello, ¿sí? Y el suceso dice que se puede obtener cara. Entonces, el suceso es que se obtiene cara, ¿ya? Entonces, S2 vendría a ser igual a, acá debería ser C, ¿ya? Cámbienlo allí, debería ser C. Entonces, el suceso es que se obtiene cara, C. Entonces, el número de elementos de este suceso, 1, ¿ya? 1. Y listo, creo que hasta acaba la teoría. Ajá, se acabó. Bien, entonces veamos. Vamos a ver los ejercicios cómo es que nos han planteado, ¿ya? Vamos con esto. Tarea, ya saben, los espejos. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Dice, mencione un caso en el que se suscite un experimento determinístico. Bueno, cuando hablamos de tener experimentos determinísticos, estamos refiriéndonos al suceso elemental, ¿no? Al evento elemental, ¿no? En el cual tendríamos el mismo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ocurre, ¿no? Para ir con conjunto a lo que ya estábamos planteando anteriormente, podría ser tener una urna con bolas rojas, y sacar una bola. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado de esto? Bueno, que siempre va a salir una bola roja, ¿no? Y listo. Siempre saldrá o se obtendrá, ¿no? Una bola roja. Listo. Este vendría a ser el evento, ¿no? Tener una urna con bolas rojas, sacar una bola, entonces siempre nos va a resultar una bola roja, ¿no? Entonces decimos que este vendría a ser el experimento determinístico, ¿no? Que básicamente está asociado a los sucesos elementales. ¿Podría Listo. volver a repetir? Sí. A ver, cuando hablamos de experimentos determinísticos, dimos varios ejemplos, ¿no? En los cuales siempre nos daba un mismo resultado, ¿no? Retrocedo un poquito. ¿Ya? Dice, ¿qué son los experimentos determinísticos? Entonces, decíamos que supongamos que tenemos un dado de 6 caras, todos los lados son de un puntaje igual, ¿no? Entonces, a esto le llamamos suceso elemental. Entonces, los experimentos determinísticos estamos diciendo que van a estar asociados con los sucesos elementales, ¿no? En este caso del dado, decíamos que todos los resultados son 1, ¿no? En el caso de la urna que acabamos de poner, tenemos bolas rojas nada más. Y al sacar una bola, entonces necesariamente va a salir una bola roja. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo una bola azul, necesariamente siempre va a salir una bola azul. Ajá. Sí, exactamente, ¿no? O si tuviéramos de repente la moneda trucada, ¿no? La moneda con dos caras. Espera, ¿Ya? profesor, voy a copiar. Está bien, está bien. Terminé de copiar. Bien, vamos al siguiente, ¿ya? Vamos leyéndolo. Dice, en el clásico universitario Alianza Lima, ¿cuántos elementos encontramos en el espacio muestral? O sea, refiriéndose a los resultados, ¿no? ¿Cuál sería nuestro espacio muestral? O los resultados posibles. A ver, primero notamos los resultados posibles. ¿Cuáles serían nuestros resultados? A ver, ¿han visto un partido o no? ¿Cuáles son los resultados? O gana o pierde, ¿no? No hay más posibilidades. Entonces,
Primero vamos a poner que Gana o empate. pierdo, Empate, empate. empate. Ajá, Empate. claro, servirá, ajá, se recordaron, mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a poner que gana la U. Gana la U. La otra opción, gana la Alianza. Y la otra opción, el empate, pues, ¿no? No hay más opciones. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Ah, bueno, gana la U, gana la Alianza o empate, ¿no? ¿Cuántos resultados posibles tendríamos en nuestro espacio muestral? Bueno, el número de elementos de nuestro espacio muestral sería 3. Estos 3, ¿no? ¿Sí? Si quisiéramos ponerlos como uno solo, sería así, ¿no? Gana la U, punto y O coma, gana la alianza o... ajá, o empate, ¿no? Como un conjunto, ya lo escribo, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Número de elementos del espacio muestral, 3. Y se acabó, ¿no? Ahí nada más. ¿Sí? Profesor, entonces en las dos sería lo mismo, profesor. Claro, ajá. Igualito, ¿no? Igualito. Hagan O exactamente lo gana mismo. Perú o gana Italia o empatan. Ajá. Exactamente. Sí. Sí, así te han puesto, ¿no? Mi club favorito. Podría ser de repente el Paris Saint-Germain. Porque el PSG tiene un equipo del videojuego que Pero a mí me profesor, gusta. entre esos dos, ¿cuál es su favorito? Ah, no. Sí. Creo que podría ser la U porque recién está teniendo equipos de eSports. Pero Alianza todavía no está metiéndose al tema. Profesor, ¿Paris Entonces, Saint-Germain no le gusta? Paris Ni Saint-Germain, pe sí. ¿Por Pero Paris qué? Saint-Germain es lo mismo que PSG, profesor. Claro, el PSG, ¿no? El PSG fue uno de Profesor, los ¿cuál le va? primeros. ¿Messi o Cristiano? ¿Messi o Cristiano? Messi o Cristiano, creo que Cristiano. Ah, su profesor, somos igualitos. Cristiano, profesor. Bueno, lo digo más que nada porque me gusta hacer ejercicios y bueno, Cristiano Ronaldo he leído por allí que cada vez que se despierta ya está haciéndose 100 abdominales. Entonces, por eso no lo Qué relaciono. barba. Pero seguramente Messi también entrena un montón sus piernas, ¿no? Para tener la precisión que tiene, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí. ¿Copiaron todos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Espero que no. ¿No hay dudas? Todo claro. Espera, Bien. profesor. Ok, te esperamos. Entonces, estamos yendo poco a poco, ¿ya? Poco a poco con estos ejercicios. ¿Ya? Si se dan cuenta, es prácticamente para tener bastante clara la parte teórica, ¿no? Con respecto a los espacios muestrales, ¿no? Experimentos determinísticos. Muy bien, 5 segundos y avanzamos, ¿ya? Cinco, Profesor, lo un espejo. cuatro, No es difícil. tres, El de un dos, espejo es uno. el número 3, teacher. Me parece que sí, ¿ah? ¿Eh? Me parece que sí. Porque aún nos dice que son diferentes 99%. colores. Uno dice diferentes colores y he visto, dice que eso es un experimento aleatorio que dice, tiene que ser del mismo tamaño, pero distintos colores y dice eso. Te pide determinístico, no pide aleatorio, eso no es. Claro. Sería la 3, profesor, tiene razón. Ya está, listo, ya tienen su respuesta, ya. Está bien, van completando su tarea, ¿no? Para que le envíen más pronto de lo esperado. Bien, siguiente dice, al lanzar dos monedas sobre una superficie, ¿cuántos elementos conforman nuestro espacio muestral? Ajá. Lanzamos dos monedas a una superficie, entonces vamos a poner nuestros ¿O elementos del sale dos espacio sellos o muestral. sale dos caras, profesor? ¿O cara o sello? Ajá, claro, ¿no? Vamos a poner entonces, o sale cara a cara. La otra ¿O posibilidad es que sale sello, salga sello? cara sello, sello cara o sello sello, ¿no? Ahí está. ¿Cuántas posibilidades Profesor, pero entonces? cara o sello. Ah, cara sello y sello y cara, claro, ¿no? Sí, podrían Sí, profesor, es considerarse lo mismo. como uno solo, ¿ya? Pero vamos a decir que son diferentes, ¿ya? Vamos a decir Ya, que son profesor. diferentes. Cada sello, sello, cada sello, sello, cada. Cuatro. Ajá, cuatro. Entonces, el número de elementos de nuestro espacio muestral que le estamos llamando por la letra E será 4. Y listo, se acabó. Bien. Ah, ya.
Para que de repente se diferencie un poco, vamos a decir que vamos a lanzar dos monedas diferentes, ¿ya? Digamos una moneda de un sol y una moneda de 50 céntimos. ¿Ya? Podría ser así, ¿ya? Y ahí sí, ya serían distintos, ¿no? Este cara sello y sello cara. ¿Está bien? Profesor, la tres espejos es lo mismo también, ¿no? Parecido, ¿no? Parecido, Profesor. porque ahí son dados, ¿no? Dados ya es un poquito más complejo, ¿no? Profesor, ¿y cómo hacemos más o menos como los de los dados? Ah, ya. En los dados, a ver, voy a ver si es que hay un ejemplo más adelante. Me parece que no, ¿no? Chiche, ahí son 12 maneras, porque un dado son son No. seis elementos del espacio muestral de un A dado. ver, les voy a dar un pequeño tip para que nosotros podamos hacer el ejercicio 3 sin hacerlo. Miren, vamos a poner como si fuera moneda 1 y moneda 2, ¿no? En este caso de la moneda 1 teníamos el resultado cara sello, ¿no? Y acá tendríamos el resultado también, ¿no? Cara sello. Entonces, ¿se acuerdan del principio de multiplicación? ¿Qué decíamos con el principio de multiplicación? Allá, que teníamos esto y tenemos esto, ¿no? Entonces, nuestros posibles resultados que hemos puesto ya en el espacio muestral será combinar, ¿no? Este cara con este cara con sello. Este sello con cara y este sello con sello. ¿Sí? ¿Se nota? ¿No? Principio de multiplicación, básicamente, ¿no? 2 y 2, ¿no? 2 por 2, 4. Ah, ya. ¿Cómo harían con el dado? Pues verían cuántos resultados tiene el dado. El dado 1 tendrá tantos resultados. El dado 2 tendrá tantos resultados. Cada uno de estos se va a combinar uno contra otro, ¿no? Y decimos al final, multiplicamos, ¿no? ¿Qué multiplicamos? Ya ustedes, en el fondo de su corazón, ya lo sabrán. Profesor, ¿pero qué número especialmente tiene que salir en el dado? Ah, no, 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 no tiene que salir un número exacto, ¿no? Sino que puede salir todas las posibilidades, ¿no? Cualquiera de las seis, piénsenlo, piénsenlo eso. Parecido a esto, dado uno, ¿cuántos resultados hay? Apuntan todos sus resultados. Dado 2, apuntan todos sus resultados, los cuentan y los multiplican. ¿Ya? Listo. Pero su respuesta no es esa, ¿no? Profesor. Bueno, la respuesta sería la de acá. Sí, dime. No sé quién me preguntó. CC es cara a cara, ¿no? Y luego es cara a sello. Ajá. Sí. Una Bien. pregunta, Sí, profesor. dime, dime, George. Así como del 3 que estamos haciendo, ¿saldrá el mismo resultado que la 3 espejo? Ah, el mismo resultado no creo que salga, ¿no? En este caso ha salido 4, pero en el otro va a salir otra cosa seguramente. ¿Sí? Ajá, claro, por ahí ya le soplaron la respuesta. Sí, Chris tiene razón, ¿ya? Sí, correcto, correcto, ya. Listo. Profesor, yo lo estaba enviando a usted. Ya. Ah, Listo, se han profesor. mandado a todos. Ya está, ya. Listo. Ya fue, Ah, Cris ya nos dio profesor, la ya sé. respuesta al menos. Ya Claro, no tenemos que entregar resultados. seguramente si anotaran todos los elementos del espacio muestral sería El profesor 1, quiere procedimiento y ustedes no 1, han hecho 1, procedimiento. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y luego combinar 2 con 1, 2 con 2, 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6 y siguen, ¿no? 3 con 1, 3 con 2, 3 con 3, 3 con 4 y así, con el 4, con el 5 y con el 6, Profesor, ¿no? Todos los quiero, ¿ya? puede ser con el Todos. mismo número, ¿no? Puede ser con el mismo, Claro, sí, podría porque salir. ahí hay Sí, seis. Lo que sí. pasa es que hay seis números Sí, en cada lado. sí, Seis sí. números Sí. en cada dado. Ajá, o sea, Ya se miren ya. multiplica y sale Una 36. pista ya, una pista. Para escribir nuestro E, podría ser 1,1, un resultado. 1,2, otro resultado. Y así, ¿no? Hasta el último resultado que será 6,6. ¿Sí? Tú Listo. ya que somos. Escriben todos, ¿ya? Todos los resultados. Todos. ¿Qué se Listo. coge? Que después va a buscar Bien, culpables. siguiente. 4 en rojo. Vamos con el 4 en rojo. ¿Qué nos dice el 4 en rojo? Tu Dice. cabeza está limpia y esa está sucia de sudor. Allá. Dice: al lanzar sobre una mesa. No, claro, sobre una superficie, dos monedas y un dado. Dice: ¿cuántos elementos conforman su espacio muestral? Ah, ok. Vamos a hacerlo como hicimos por acá, ¿ya?
Miren, vamos a ponerlo de celeste, ¿ya? Ajá, entonces decimos, moneda 1. ¿Cuántos resultados posibles tenemos en nuestra moneda 1? Bueno, ¿será cara o será sello? Moneda 2. También, ¿no? ¿Será cara o será sello? No hay más. Y nuestro último dado. 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ¿no? Listo. Entonces, contamos los posibles resultados de cada uno de estos y los multiplicamos, muy parecido a lo que hicimos por acá, ¿no? Entonces, contamos. Para la moneda 1, dos posibles resultados, ¿sí? Multiplico por los posibles resultados de la moneda 2, dos posibles resultados. Y multiplicamos al final por los posibles resultados del dado, ¿no? Y ya está. Listo. Multiplicamos esto y tendríamos 24, los elementos 24. del espacio muestral. Claro, como me piden solamente los elementos, ya no tengo que escribir cada uno, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, solamente aplico esta idea, ¿no? Que vendría a ser asociado al principio de multiplicación. Bien, chicos, me he olvidado de tomar la lista, así que voy a tomar la lista. Ustedes terminen de copiar, por favor, y si tienen alguna duda, consulten, ¿ya? Me he olvidado de tomar la lista. Entonces, ahorita voy con eso, ¿ya? Me he estado emocionado explicando, ¿ya? Bien, entonces el día de hoy es martes 7 de diciembre. Barbosa. Me emocionó, profesor, con el tema. Sí, presente. ¿verdad? Me gusta mucho. ¿Berrospi Morán? Presente. No, ¿Berrospi? Sí, Barbosa ya está, sí, no te preocupes. No te preocupes, mía, igual te consideramos. Ya, Berrospi, Ya, listo. profesor, está viendo, voy a cometer el ¿Cuatrina? error de nombrar a todos. George. Ahí está. Presente. Listo, presente como siempre, entonces. ¿Delgado? Presente, profesor. ¿Listo? ¿Escobedo? Uy, Escobedo faltó. ¿Gutiérrez? Ah, bueno, Gutiérrez tuvo que salir. Ya. ¿Jara? Ahí está, me escribió. De preferencia siempre escribir al anfitrión. Gracias. ¿Matos? Bueno, Matos ha estado ahí comentándonos. ¿Meyer? Presente. Listo. ¿Nieto? Presente. Profe, le voy a mandar su chat personal para ver si mi respuesta de la 4 está bien. Ah, ya, sí, sí tengo respuestas, así que normal. ¿Pérez? ¿Stefano? Presente, profe. Listo. ¿Quispe Zavala? Presente, profesor. ¿Rodríguez Manuel? Presente, profesor. ¿Terrones Guamán? Presente. ¿Ticona Nieto? Presente, teacher. Ajá. ¿Torres Quincho? Torres, no está. Celada Quispe, tampoco. Y por último, Briseida. Presente. Listo, entonces ya tenemos la lista. Muchas gracias, chicos. Pero, profesor, tengo que poner en el AE todos los... Sí, de preferencia pon todos, ¿ya? Te recomiendo hacerlo hasta el 6, ¿ya? Digamos 1,1 hasta el 1,6 y después empezar, ¿no? 2,1 así y todos, ¿ya? Sí, quiero que escriban todos para que Sí, después la los tengan. respuesta, el profesor sale. Sería contar, ¿no? Contar cuántos hay, ¿no? Pero evidentemente la respuesta va a salir 36, ¿no? Ya a ver, claro, ¿no? En el 4 por ahí ya me han dado su respuesta, entonces sí, es correcto, ¿no? 48, ya. Pero el procedimiento, ¿ya? El procedimiento es lo importante. Listo. Entonces estoy que los ayudo. ¿Ya? Espero que todos tengan 20 en su tarea. ¿Ya? Pero, por favor, su procedimiento, ¿ya? Bien, entonces, hasta acá. ¿A alguien le falta copiar algo? Levante la mano si es así. Parece que a nadie, ¿no? Ok.
Muy bien, vamos al siguiente, ¿ya? Vamos a pasar. Uno, nos dice, indique la verdad o falsedad de los siguientes casos de experimentos determinísticos. Dice, 3 más 6 igual a 9. ¿Qué opinan? ¿Es un evento determinístico? ¿Sí? ¿Sí o no? Por ahí me dicen que sí. A ver. Sí, teacher. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien opina lo contrario, por si acaso? No. Bueno. Entonces, tengo que decir que están en lo cierto. Sí, es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque un experimento determinístico decíamos que tendría que ser un suceso elemental, entonces tiene que tener un solo resultado. 3 más 6 siempre nos da 9, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera puesto de repente así? ¿Es un suceso determinístico? ¿Sí o no? Así es, profesor. No sé, en verdad yo creería que no. Porque un suceso tendría que decirte algo en palabras. ¿Ya? Ah, se lo puse en letras, así. No, tendría que estar expresado en palabras. ¿Ya? Así que no. O sea, en este caso, sí, ¿no? 3 más 6 igual a 9, sí, ¿no? Nos da un resultado exacto. Pero en el otro caso, son variables. Entonces, podría ser cuando que sí o que no, ¿no? Cuando la computadora está funcionada, eso es verdadero. La computadora siempre funciona cuando se enciende, cuando la enciende. Ah, ¿y qué pasaría si no funciona? No prende, ¿no? Eso te tendrían que decir que si te hicieran, cuando enciende la computadora, esta no funcionará. Ahí ya sería falso. Claro, en este caso nosotros estamos viendo si es que es un experimento determinístico, entonces tendría que tener un solo resultado. Dice, cuando enciende la computadora, esta funcionará. Bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Que funcione o que no funcione, ¿no? No siempre va a funcionar, ¿sí? Puede que de repente alguien le haya quitado algún elemento dentro de la computadora que hace que no encienda, ¿no? Entonces no siempre va a funcionar. Por lo tanto, falso, ¿ya? Se trata de dos posibilidades, o enciende o no enciende, ¿sí? Claro que en la mayoría de casos, en la mayoría de casos va a encender, ¿no? Verdadero la tercera, me dicen, dice. Al finalizar el año 2014, dice que comenzará el 2015. Bueno, sí, ¿no? No hay forma, ¿no? De que esto no sea cierto y que sea de una única manera, ¿no? Porque la verdad, pues, profesor. Sí, también. Así se así, así se ha hecho siempre. Es un suceso elemental, entonces, que corresponde a una sola posibilidad, ¿no? De hecho, que termine el 2014 y va a empezar el 2015. Una posibilidad, ¿no? No hay forma. Listo, entonces es verdadero. Bien. Entonces, hasta acá nos quedamos, ¿ya? Vayan avanzando con el ejercicio 2, ya nos queda menos de un minuto. Entonces, si ha habido alguna duda de todo lo tratado hasta ahorita, por favor, consulten, ¿ya? Voy a ir poniendo sus global. Profesor, vamos a hacerlo después de que lleguemos hasta la 8, vamos a ir recién a comenzar a hacer los ejercicios del nivel básico. Así es. Pero me acuerdo que la otra vez completamos toda la página. Sí, claro. Hasta la tarea. Teacher, el ejercicio número 2 al 4. Ajá, correcto. Ya ven, ya le está agarrando el hilo, ya. Continúa, continúa. Pero, profe, ¿qué vamos poniendo? ¿Ponemos el procedimiento o solo la respuesta? No, el procedimiento, evidentemente.